En España, la guardia y custodia de las fronteras corresponden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, dependiendo del lugar, ¿no? Además, es un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene un sistema que es Frontex, que no funciona, o funciona realmente mal, que es la que diseña la seguridad exterior de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Esa labor o esa función está destinada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el caso más concreto de España, es decir, hemos tenido siempre, tradicionalmente, no hablo por mí, sino por gente en general, algún tipo de rechazo hacia el ejército, ¿no? Por evocar épocas pasadas, cosa que no es entendible, porque el ejército tiene una función perfecta y absoluta y además está integrado plenamente en la democracia española, con lo cual podría tener alguna función sin ningún problema y no solo tener que ir allí a socorrer. Eso dicho por un lado. Por otro lado, yo creo que hay dos cuestiones que analizar de forma un poco más tranquilas. La primera, es decir, la que nos afecta a los españoles. Es decir, ¿nos miente el ministro? ¿Por qué nos miente el ministro? ¿Y por qué se nos engaña de esa forma? Esa es la primera. Y la segunda, que no se nos escape, y la enlazo con lo que decía antes Juan Carlos, es decir, ¿qué interés tiene la BBC o el gobierno británico en toda esta historia? Porque al final, que a nadie se le escape que la BBC es la televisión pública de Londres, ¿no? Con lo cual, es decir, ¿qué interés tiene la BBC en todo esto? Bueno, pues si rascamos un pelín, el interés le ha puesto antes don Juan Carlos en la punta, que es Gibraltar, pero no solo es Gibraltar, es el estrecho. Estamos hablando del estrecho, del control del estrecho. Entonces, no pueden conseguir, ni conseguirán nunca, muy probablemente, control físico, pero sí pueden desacreditar al gobierno español con este tipo de cuestiones. Y al final es lo que alguien ha llamado, que a mí no me gusta esto de la geopolítica, ¿no? Es decir, lanzamos el tiro y lo hacemos vía reportaje.